de caza. Ojeando en Valdelaguna, La Encinilla. A pocos kilómetros de Madrid, nos encontramos con una finca en la que la reina, sin duda, es la perdiz roja. La mañana en La Encinilla amanece con algo de lluvia, esperando que entre que desayunamos y nos preparamos pueda arreciar y dejarnos disfrutar de este día de caza. Buenas tardes, soy Carlos Rúa, responsable de Diana Campo. Llevamos 25 años organizando cacerías aquí en La Encinilla, en una finca muy próxima a Madrid, con unas condiciones formidables para esta actividad. Y bueno, pues hoy hemos tenido la suerte de poder organizar un magnífico día de caza para un grupo de grandes cazadores. La Encinilla y los cotos colindantes tiene algo más de 1.500 hectáreas. Es un terreno muy quebrado, muy ondulado, con predominancia de encina, como su nombre indica. También tiene coscoja, zonas de esparto, zonas de tomillo, de enebros, algunos pinares, como estos que tenemos en la espalda, son reforestados, pero que cierran y aguantan muy bien la perdiz. Y luego en los valles, es una orografía muy ondulada, y los valles los labramos en las zonas altas para poder tener un poquito de siembra para la perdiz, de manera natural. A primera hora de la mañana, los organizadores de la cacería nos ofrecen un maravilloso desayuno, que junto a un buen fuego y grandes amigos, hacen que la jornada de caza se empiece a disfrutar. Con la perdiz roja presente desde el desayuno, Carlos organiza a todos los ayudantes que participarán en la cacería para que todo salga como está previsto. Y las indicaciones son cortas porque... Buenos días a todos. Como sabéis, hoy vamos a cazar en la finca La Encinilla. Es una de las fincas, digamos, de más prestigio de la Comunidad de Madrid. Llevan 24 años gestionando la finca y, bueno, pues la verdad que, como sabéis, yo soy más de monterías, pero bueno, debido a que me gusta hacer un poquito de todo, pues estuve un poco indagando en cuáles eran las mejores fincas de perdices y la verdad que, bueno, llevo con ellos cazando ya algunos días y la verdad que es una finca que tiene ojeos muy variados. La perdiz, que es lo más importante, es un pájaro que vuela muy bien. Y la verdad que hasta la fecha todos los ojeos han sido pues eso, éxitos, pero más que nada por vuestra parte, porque vais todos satisfechos y de hecho pues hay alguno que repetís, como mi buen amigo José Luis, que cada vez que viene no se baja de las 150 perdices. No sé si es que se las ponen muertas ahí en el puesto o qué. Lleváis vuestro secretario y vuestro cargador, que ahora lo presentaremos, y bueno, pues vamos a hacer 5 puestos y el sorteo, pues lo típico, iremos cambiando de puestos en función de lo que os haya deparado la suerte, que estoy seguro de que hoy todos vais a tirar. No, que con buen humor y con muchas ganas de empezar, los cazadores conocen a sus secretarios y cargadores, que les ayudarán a la hora de cargar armas, contar los pájaros abatidos y de ayudarles al traslado de los puestos. Javier, bastante. Vale. Benito, te sigue. Marta, que es la que tiene la suerte. El número 1. Como siempre. Qué bien. Francisco. Aquí tienes un buen cargador del secretario. Hola, ¿qué tal? Encantado. Hola. Don Julio Moreno. Hola, encantado. Benito y Marta. Ministro de la Fugada. Los ojeadores salen a la primera zona que tendrán que batir y mover las perdices hacia los puestos. Nosotros nos trasladamos con Carlos, que siempre comunicado con el personal, ultima todos los preparativos. Ahí
Una vez en el primer ojeo, los cazadores preparan sus armas en los coches para que cuando lleguen al puesto, todo esté preparado. Normalmente los cazadores suelen llevar dos escopetas, ya que en esta modalidad los tiros son muy rápidos y de esta manera perderemos menos posibilidades. Los puestos son portátiles y en cuanto sabemos nuestro número, los ayudantes se ponen a preparar todo en cuestión de minutos. Los cargadores empiezan a colocar los cartuchos para que sea más rápida la acción de cargar las escopetas y también para llevar la cuenta de los disparos que se efectúan. No hay que forzarle mucho, ¿eh? Es preferible si se agarrota que... Una vez todo listo, las barras de perdices movidas por los batidores empiezan a cumplir en los puestos. Julio Moreno, nuestro experto cazador, empieza la tirada de una manera muy efectiva, bajando casi todas las perdices que tira. Las perdices siguen pasando y la tirada no cesa en disparos. Ha caído la primera, ¿no? Poco a poco, los cartuchos van bajando de número y Julio sube el número de perdices abatidas. Me tengo que ir doblando. Julio. Una vez que los batidores empiezan a acercarse, solamente se permite el tiro hacia atrás, por seguridad. La corneta pone punto y final al primer ojeo de la mañana. Muy divertido, han volado muy bien y está interesante. Esta es una pareja de arrietas de 4 y 3 estrellas. Son las ideales para los ojeos. Abren mucho y luego si apuntas bien también se caen las que van lejos. 28 gramos, es el calibre el 12 y 28 gramos. Es suficiente para las perdices. Ahora es tiempo de recoger y de cobrar todas las perdices que hemos abatido con la ayuda de nuestros compañeros de caza y de unos maravillosos labradores. ¿Sabes lo que te digo? ¡Ay! ¿Solo habéis echado uno de estos?
¿Cuántas has cobrado? 22. A ver, si acaso vemos que hay alguno que mate menos y lleva dos, pues cogemos, es que no había más. Una vez hecha la percha, recogemos todos los bártulos y después de comentar qué tal se ha dado la tirada con el resto de los compañeros, nos disponemos a movernos a nuestro segundo ojeo de la mañana. ¿Qué pasa, que te tengo que coger la cubeta, Ángel, y decirte cómo se mata? Una editada para que inútil. El ojeo, lo bueno que tiene es que mueve mucho el mercado de segunda mano. Sí. Entonces a veces se pueden encontrar escopetas en muy buen estado, casi nuevas, a precio de oferta. Es un barranco donde las perdices nos van a sorprender mucho más porque no suelen llegar de lejos, pero es muy bonito porque es un tiro de sorpresa y también hay pájaro alto, pájaro cruzado. Eso es lo bonito de esta finca, que en los puestos la perdiz viene de todos lados. Entonces hay una variedad de tiro formidable. De camino al cazadero, los bandos de perdices auguran un buen segundo ojeo. Carlos organiza a los secretarios, comentándoles por dónde van a venir las perdices y cómo tienen que colocar a los cazadores. En este ojeo estaremos con Benito y Marta, una pareja de cazadores que disfrutan juntos de un mismo hobby como es la caza. Pues mira, estamos tirando con dos escopetas Hayas preciosas de 1958, que las tengo en mi poder gracias a un buen amigo que las heredó de su abuelo y él no era cazador. Y bueno, pues me hizo este regalo solo de tenerlas, porque evidentemente son escopetas con muchísima historia. Y a mí me gusta mucho utilizarlas en ojeo porque, bueno, pues es una especie de homenaje a todos esos armeros de la armería vasca española de hace muchísimos años, que con mucha tradición y con muchísima pasión pues fabricaron estas joyas, y que afortunadamente pues nosotros, Marta y yo, podemos disfrutar en compañía de buenos amigos y con unos secretarios magníficos que nos ha tocado hoy, que ya les hemos bautizado como los Franciscos. Con lo cual, a ver cómo se nos da esta postura y si el tirador está a la altura de las armas, que no es fácil. La primera muy bien, gracias al magnífico grupo que tengo conmigo, hemos matado 45, ¿no? 45, de las cuales hemos conseguido además cobrar prácticamente todas. Y la verdad pues que la finca es maravillosa, la perdiz es brava, vuela mucho, aguanta muy bien el tiro y esto empieza ya, con lo cual, si no te importa, nos vamos a poner al asunto. Empezamos nuestro segundo ojeo. Las primeras perdices entran al puesto de manera fácil y Benito no perdona. Marta, mientras va comentando los tiros, le ayuda contando las perdices abatidas. Algunos tiros son muy espectaculares. Toma.
Estas son muy altas. ¡Toma! ¡Sí, sí, sí, sí! Ha caído ahí. ¡Qué buen tiro! ¡Segundo tienes! ¡Oh! ¡Toma! La rapidez del cargador es fundamental para que a Benito le dé tiempo a tirar al máximo de perdices que pasa. Mira. La adrenalina y los nervios tienen que ser controlados para que nuestro cazador pueda elegir y disparar a la perdiz que mejor entre. Estas no eran fáciles, ¿eh? ¡No, no! ¡Bravo! Very good, como digo, así. El número de perdices empieza a ser alto. 48. Observan, maestro. 48. Las barras de perdices que pasan son increíbles. Tenemos ya los ojeadores por aquí. Vamos a descargar. Los ojeadores empiezan a acercarse y Benito decide dar por terminado el segundo ojeo. Ya vale. Muy bien. Bueno. ¡Felicidades, Benny! Muy bien, ¿eh? Muy bien. Enhorabuena, secretaria. ¡Bravo! Mira, qué buena venía esa. Sí, sí. Han levantado varios. Bueno, pues, ¿cuántas han sido al final? 67. 67. Un ojeo impresionante. La verdad que, bueno, el ojeo yo creo que es una especialidad de caza, una de las más bonitas que hay en la caza menor. Nos nos permite disfrutar del monte, de un paisaje maravilloso y de unos tiros fantásticos. La caza es amistad, la caza no es solamente matar animales. Una finca así con este nivel de densidad de perdiz solo es posible porque efectivamente pues hay gente como nosotros que tiene este hobby y esta pasión y está dispuesto a venir y es una maravilla, pues no podemos decir más. Buena compañía, buena caza, buenos tiros y un día estupendo. 67 perdices, un ojeo para no olvidar nunca. Pues este ha sido el resultado del puesto de ahora, ¿eh? Vamos a seguir porque estamos en el segundo geo, un día de campo maravilloso con Carlos y con Diana Campo disfrutando pues, de esta finca maravillosa y de unas perdices que, bueno, que no es que sean salvajes, es que vuelan como aviones turbos, ¿eh? Y necesitan mucha destreza pues, para tumbarlas. Muchas gracias, Carlos, y disfrutando de un día muy bonito contigo. Muchísimas gracias de abrir las puertas de tu casa. Gracias. Saludo. Gracias. Sin perder tiempo, nos trasladamos hasta el tercer ojeo de la mañana, esperando que sea como mínimo como los anteriores. En este caso estaremos con José Luis Bastante, que nos cuenta con qué escopetas tirará en el puesto. Vamos a tirar con una repetidora, aunque no es muy normal en el ojeo. Pero bueno, a mí me gusta tirar en puesto con repetidora.
Es una Beretta X-Pro, acción. ¿Tiras siempre con ella? No, solamente cuando en puesto. En puesto. Para la caza utilizo una superpuesta. Para la caza en mano. ¿Y eso? ¿Por qué son de esas diferencias? Pues porque la caza en mano me gusta más llevar un poco una escopeta un poquito más ligerita y más cortita que esta. Aunque de ligera son poco más o menos, pero sí es más corta que esta. ¿Y la segunda cuál tienes? De segunda tengo una Beretta Ultralight, que es la que normalmente llevo a cazar en mano. Son del 12, ¿no? Son del 12 las dos. Una vez todos preparados y las escopetas cargadas, esperamos a que las primeras perdices empiecen a llegar. José Luis empieza también con una buena media de aciertos. La rapidez del cargador cuando una barra de perdices pasa es fundamental, ya que de él depende el número de perdices que pueda tirar nuestro cazador. Detrás, el secretario va cantando las perdices abatidas. La dificultad de este puesto es que no tiene mucho tiempo de reacción y las perdices te sorprenden cuando menos te lo esperas.
40. Ya con los batidores cerca, José Luis da por finalizado su ojeo y echando un buen trago de vino, termina su ojeo con 44 perdices. Muy bien, el puesto, lo que pasa es que lo teníamos muy tapado y cuando veíamos las perdices las teníamos ya prácticamente encima, entonces bueno. Con este tercer ojeo damos por concluida nuestra jornada de caza. Una vez en la casa, la organización ordena todas las perdices y nos enseña el plantel final. El resultado es impresionante. Manuel nos hace un resumen de la jornada de caza. Bueno, señores, pues estamos en un punto muy importante de la cacería, que es el plantel final del resultado, que qué mejor final a un gran día de caza que un gran tapiz, en este caso de perdices. Hemos estado cazando aquí en la finca La Encinilla, hemos cazado con 5 cazadores, la verdad que magníficos tiradores, porque es cierto de que bueno, pues hemos cobrado 800 perdices con ellos 5 y bueno, hemos pasado un gran día con ojeos un poco variados de todo tipo. La verdad que a estas alturas del año la perdiz muy, muy fuerte, porque gracias a estas últimas lluvias que han caído la perdiz ha verdeado bastante y luego pues bueno, pues que ha sido un día en el que ha hecho un poquito de viento y sinceramente pues bueno, como habréis podido ver, las barras de perdices magníficas y bueno, pues la verdad que ha sido un día redondo, ¿no? Porque qué decir de que entre 5 señores el cobrar este número de perdices, pues creo que con la imagen sobran las palabras, ¿no? Para despedirnos, Carlos nos ofrece una copa de champán y con el tapiz delante de nosotros, brindamos por este gran día de caza. Haznos una foto aquí brindando, va. ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! Enhorabuena a todos por este gran día de perdices en La Encinilla. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y ahora dirían que un día rojo, un día que se mata 100 pájaros, pero el tuyo es de sangre, no rojo. ¿No? ¡Qué buena gente! Porque qué 500 buena pájaros, gente. Artista. ¡Qué buena gente! ¡Qué buena bueno, gente! ¡Echaremos un brindis por este pedazo de quinta! ¡Sí, señores! ¡Lo han hecho muy bien! ¡Enhorabuena! ¡Por vosotros!